Efectivamente, queridos amigos, aunque no somos mentirosos, solamente manifestamos los que los medios de comunicaciones no les informan a ustedes. Este es el programa que transmitimos a través de la internet en las páginas de YouTube y Facebook. Ya usted lo conoce con Entre tú y yo. Queridos amigos, este programa lo vamos a comenzar en el día de hoy con una triste noticia que hemos recibido hace breves instantes. El cantor argentino Leonardo Fabio se encuentra muy grave en un hospital de Argentina. Nuevamente tenemos que llamar a todos los que nos escuchan a que oremos por la recuperación de este gran artista internacional que nos ha llevado años tras años momentos de alegría a escuchar sus bellas interpretaciones. Esperamos tan siquiera que usted, entre yo, oremos por la recuperación de Leonardo Fabio, quien se encuentra muy grave en un hospital de Argentina. ¿Y qué le parece a ustedes? Resulta ser que la cantante y actriz Cristina Aguilera, después, señores, que dio a luz, ahora ella se ve muy hermosa. Vaya, mujeres que dan a luz y de verdad que se ponen mejor que cuando estaban sin tener un hijo. Bueno, están tan enamorados, figúrense ustedes, si Cristina Aguilera se encuentra bellísima, que está riquísima, ha posado para una revista alemana, señores, una revista alemana completamente desnuda y solamente con guantes en sus manos y un par de botas. Hay prensa que ya, como el Universal, ha publicado la fotografía de Cristina Aguilera completamente desnuda. ¡Ave María Purísima! Y aquí entre tú y yo, me tiene bastante triste el caso del profesor Girafales. Recordarán ustedes al profesor Girafales, quien por años tomó participación en el programa de El Chavo del Ocho, quien también este último se encuentra en un estado de salud muy delicado. Pues, señores, resulta ser que el profesor Girafales, aquella donde la señora le decía, pase usted, profesor, a tomarse una tacita de café, y él le respondía, después de usted, bueno, para terminar, el profesor Girafales está sin un centavo, señores, sin un centavo. Está incluso trabajando en mal estado de salud, en un circo local en México. ¿Cuáles son las razones? Pues
las que él con su esposa tuvieron un accidente, y aquí entre tú y yo, a la señora le tuvieron que cortar una pierna y está imposibilitada hasta de caminar. Ahora, yo me pregunto, y esa pregunta la hago entre usted y yo, si el cantante, señores, si el cantante José José, cuando su esposa Sarita tuvo muy grave, le dieron conciertos y reunió el capital para pagar el hospital y no fue necesario que vendiera su hogar valorado en más de 2 millones de dólares, ¿dónde están los artistas mexicanos? ¿Dónde están los artistas que en verdad aman a la humanidad y no le brindan un homenaje a este gran actor? Es hora de una plena unidad, y a través de este programa volvemos a repetir, amigos artistas, háganle un homenaje al profesor Jirafales, quien se encuentra más que en una bancarrota y con su mujer en muy mal estado de salud. Espero muy pronto poder escuchar la noticia que nuestra petición llegó a quienes saben valorar al ser humano. También queremos comunicarle que recibimos la noticia de que el noviecito de Niurka, vaya, este manifestó que si él se enamorara de un hombre, aunque no dijo de que come pollo, sino que si él se enamorara de un pollo, de un, no hay que, me da que enamorarse de un pollo, de un hombre, señor, eso no tendría importancia. Ahora yo me pregunto, ¿a quién le importa si una persona es gay o no es gay? Han cogido la problemática del destape y más destape que solamente. Señores, se está hablando de eso en todos los programas de chisme. Ahora, lo que sí, no está cayendo muy bien en que en el programa Despierta América, amparados por la primera enmienda de la Constitución, no respeten a la primera dama de la República, a la esposa del presidente, y estén realizando un personaje que la titula la primera dama de los Estados Unidos. Esto es una burla para con una dama que merece consideración y respeto, repito, y que no se debe de seguir transmitiendo a través del programa Despierta América.